Pues ayer fue un día histórico. Argentina se corona, bueno, en la 22ª edición de la Copa del Mundo en Qatar. La selección albiceleste, comandada por Lionel Messi, levantó su tercera copa en la historia al imponerse a la selección francesa en tanda de penales. 3-3 fue el resultado hasta los tiempos extras. Fue el defensa Gonzalo Montiel el encargado de patear el penal decisivo y darle la copa a Argentina. ¡Ah, qué re bueno estuvo esta final ayer! Estábamos, nos tenían así, dicen que la mejor de la historia. Quien estuvo allá y también andaba mega emocionada y por supuesto que decía que era indescriptible lo que se estaba viviendo allá, es Pati Terán Vindiola, sonorense, periodista deportiva de TUDN allá en Qatar. Pati, buenos días, ¿con vos o sin vos? Sin vos, por supuesto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo sigue el ambiente allá por rumbos de Qatar? Que ayer, qué final, qué cierre, ¿Me escuchas, Pati? Sí, ¿me escuchas tú? Sí, ahí está, hola, un poquito hola. Lejos, ahí está. Es que estoy muy ronca y no se me escucha mucho la voz, pero voy a tratar de hablar fuerte. Muy bien, acá te escuchamos. Estuvo de locura. Tan así que me quedé sin voz, ya te imaginarás. No sé si por 40 días de trabajar sin parar o por la final de locura que fue ayer o por las dos cosas. Pero historia pura, como comentas, que mucha gente pone a esta final de Copa del Mundo como una de las mejores de la historia, por lo menos una de las mejores en los últimos años, sí lo es. Y fue increíble todo lo que se vivió, los fanáticos, sobre todo los argentinos, cómo lo vivieron, de veras. Karina, antes, durante y después, era un espectáculo. Y a nivel futbolístico, pues bueno, Lionel Messi, que por fin tiene su Copa del Mundo, y todo el mundo, ya se acabaron las críticas porque era lo que le faltaba. Sí, era uno de los, lo que le faltaba levantar esta copa, que igual le daba, la acariciaba, el beso que le faltaba dar, le decían por ahí. Y bueno, yo muy emotivo, obviamente muchas controversias, críticas, que si penal, no penal, nos vamos a tiempos extras y luego viene el cierre en penales. A lo mejor pensábamos que se podría definir en el tiempo extra, no fue así. Y finalmente a penales. Sí, el problema fue que Francia falló dos penales, entonces uh-huh. Al final quedó 4-2. A favor de Argentina, y fue una locura enfrente de mí, y yo sé, te lo voy a contar porque sé que te gustan las historias. Claro. Yo estaba en la tribuna de medios, sí, es donde donde están toda la prensa, pero vi que había como asientos vacíos un poco enfrente, y me moví porque quería estar con la grada y ver el color, y ver uh-huh. Un poco más cómo se vivía con los aficionados para encontrar alguna historia. Y un aficionado adelante de mí llegó, se sentó, y estaba muy, muy nervioso porque era cuando Francia había empatado 2-2 a Argentina con sí. Dos goles de Mbappé. Entonces este argentino se quitó la camiseta argentina, o sea, se quedó con otra abajo blanca y estaba prácticamente hincado, llorando casi, así, ¿no? Uh-huh. Volteaba para todos lados, inconsolable, no podía. El guardia se hizo su amigo, todo el mundo se hizo. Es muy padre porque ves cómo se une la gente. Claro. Y llegaba gente, no sé, de la India o de otras uh-huh. partes, y se sentaba con él, lo abrazaba. Y cuando mete gol Messi, que parece que eso no es porque sí, no se vio bien, sí. él se esperó, no reaccionaba. Celebró. Y nada más se me quedaba viendo de sí fue, y yo sí fue. Y ya se puso como loco, uh-huh. Abrazó a todo mundo, abrazó al policía, un niño abrazó a su papá llorando. Sí. Es lo que te deja el fútbol, más allá de lo que pasa en el campo, que es muy atractivo y es un espectáculo, y a los que les gusta o no les gusta. Ajá. Pero al final son las pasiones que están dentro y fuera del campo las que unen a la gente, las que las ponen a ver la televisión, las que los llevan ajá. a los estadios, las que los hacen llorar. Entonces yo creo que nos identificamos con Argentina en ese rubro de sufrir tanto por Latinoamérica y la historia. Claro. Así que fue una locura. Y bueno, ya veíamos, bueno, memes aquí y allá, hubo momentos así muy clave a lo largo del partido. Yo la verdad andaba desvelada, había ido a una fiesta de cumpleaños, pero me levanté a la hora para ver. Yo no soy muy fanática de vivir más que cuando
pues participa México o partidos así muy, muy especiales. Y bueno, esta final dije, creo que va a ser histórica y tengo que presenciarla, quiero vivirla. La verdad, la disfruté, hubo momentos de estrés, de sí, no, la verdad, pues yo tengo amigos argentinos, así que yo en esta ocasión le iba a Argentina. Y bueno, por Latinoamérica, obviamente, pero hay muchas personas que igual le iban a Francia, que si es mejor un equipo o no, pues ganó Argentina, así fue, que si con penales o no, pues ganó Argentina. Y bueno, ¿cómo se vive ya después de esto? Veíamos que ayer muchos agarraban sus mochilas y ya se regresan, estamos a unos días de Navidad. ¿Cómo se vive esto? Ayer, aeropuertos ya saturados, se empieza a ver menos gente. ¿Cómo se vive hoy en día, este lunes, allá en Qatar? Hoy salí y fíjate que ya era prácticamente como si no hubiera pasado nada. Okay. No hay gente, es como nosotros llegamos el día 15. Sí. Entonces en esa semana estaba muy tranquilo, está uh-huh. prácticamente igual. Solo que la ciudad sigue igual con toda la decoración y demás, no han quitado eso. Pero ya la gente, no pasé por el metro y había varias personas, varias familias argentinas con maleta, como ya uh-huh. rumbo al aeropuerto. Nosotros nos vamos pasado mañana por la demanda de los vuelos. De los llegamos vuelos. Prácticamente para Navidad, sí. Y ¿alcanzas a llegar a Navidad, Pati? ¿Si alcanzas a llegar con tu familia? No, no voy a alcanzar. No ¿regresas? Voy a alcanzar, voy a quedar en la Ciudad de México porque el vuelo llego el 23, entonces no. Si se retrasa o pasa algo, ya no llego el 24 hasta Magdalena. Ok, bueno, ahí. Entonces, vale la sí, pena. Llego directo a trabajar a Televisa uh-huh. y después ya en Año Nuevo tendré algunos días para reposar mi voz. Con el favor de Dios. Pero te quería contar rápido que sí, justo, o sea, la ciudad ya está súper tranquila. Parece ciudad fantasma. Yo salí un poco, caminé un poco y hay muy poca gente. Ya los locales volvieron a salir. Sí. Normalmente salen más tarde. Ahorita son las 6 de la tarde. Como a las 8, 10, 11 de la noche, la gente sale por el calor y porque están acostumbrados como que en la vida nocturna aquí, pero ya parece que no pasó nada, esta pasión. Veíamos ayer, ¿cuál fue el momento más emotivo o épico para ti? Bueno, yo decía y me pareció muy mal gusto lo que hizo el Dibu, el portero, que la verdad, pues obviamente miles de memes ya, donde hace esta seña obscena y con su premio, que la verdad me pareció así de muy mal gusto. Pero ¿cuál fue el momento épico para ti? Así en el que causó y que puso la piel chinita y que observaste ahí dentro de este estadio, pues, donde se daba este cierre, esta final. Cuando Messi besó la copa por primera vez, más allá de cuando la levantó, porque fue un momento especial y que todo el mundo estaba esperando, pero cuando besó la copa fue un... ¿qué está pasando? Messi está ganando una final de Copa del Mundo. Y también cuando había dos porterías, una de las porterías estaba toda la afición argentina, que en serio, Karina, se quedaban 3 horas antes, 3 horas durante, 3 horas después, y no dejaban de cantar, y van todos los jugadores y rompen un poco de la red de la portería para llevársela como recuerdo de historia pura y así. Y Messi... lo cargan entre todos, entonces empiezan a cantar como si ellos fueran parte de la porra, todo el equipo argentino, y está Messi con la Copa del Mundo cantándoles a los aficionados. Ese momento en particular me gustó mucho. Qué bonito, yo veía la alegría, bueno, ahí compartiendo con sus hijos. El que sí me rompió el corazón es Mbappé, porque, bueno, no hubo ninguna sonrisa, un joven, 23 años creo que tiene Kylian, y bueno, veíamos que también... pues daba el máximo, no fue suficiente al final. Pero veíamos también ahí que como que se hacían señas. Sí, era cierto esto, ¿no? Tú que estabas ahí en la cancha, que los argentinos también fueron criticados por este tema de burlarse en algunos partidos tras la derrota con otros equipos. Sí, eso pasó ante Países Bajos y fue uh-huh. muy criticado y mucha polémica. Al final, toda la prensa argentina y los aficionados argentinos obviamente decían que era parte. Y la gente que sabe fútbol y que está dentro... que era parte de la dinámica y que pues también Holanda, Países Bajos se había burlado, y al final es así, la pasión no se puede explicar. Pero en cuanto a lo que comentas de Mbappé, fíjate que hoy, bueno, por la garganta fui al médico y había un médico y un enfermero de Egipto, entonces obviamente sale la plática, ¿no? Y me dice el médico,
¿A quién le ibas, a Argentina? Y yo, sí, bien merecido, me dijo, o sea, que tengo mala garganta, ¿no? Uh-huh. Con razón. Uh-huh. Y ya empezaron a platicar entre ellos y dicen entre ellos, no, platican que ellos no querían que ganara Francia por todos los problemas políticos que hay entre aquí, entre uh-huh. Asia, entre esta parte, con Europa. Entonces empezaban las ideologías y empezaban ellos a comentar sus perspectivas muy, sí, muy, muy políticas. Ajá. Pero me causó impresión que cuando dijeron, y Mbappé, pues tiene 23 años, va a ganar todo y va a ganarlo, sí, todo, entonces no pasa nada. Porque así es. Sí, necesitaba ganarlo y ya, o sea, un jugador que tiene 3 goles en una final de Copa del Mundo con 23 años y ya es campeón del mundo, ya caray, fue campeón del mundo. No, sí, sí, entonces sí, sí, como lo dice, sí fue historia y va a ser más historia. Y le decían el rey y el príncipe, ¿quién va a ser el sucesor de Messi? Es lo que decían. Pues qué maravilla, mi admiración para ti, mi agradecimiento por compartirnos parte de tu experiencia. Te felicito por esta pues labor periodística que estás haciendo, poniéndonos en alto a Sonora. Ojalá que cuando regreses podamos tener la oportunidad de conocerte en persona, de compartir más experiencias. Que pases una feliz Navidad, vale la pena este sacrificio que harás. Y bueno, la verdad reconocemos tu talento y tu trayectoria, que vengan muchos éxitos también para ti. Veíamos ayer que se despedía de su trabajo también el Perro Bermúdez, un ícono también pues de la crónica futbolística. Y bueno, ahí con lágrimas y todo, yo sé que te espero una larga, larga carrera. Así que felicidades, Patti, y un abrazo enorme hasta allá. Muchas gracias, un abrazo y feliz Navidad. Feliz Navidad, ahí está.